Esa niña acaricia azul, ¿cómo será si la lluvia empieza a caer? Estamos aquí esta mañana sembrando varios elementos silvopastoriles aquí en el terreno de un propietario privado que se llama José Morquencho, aquí en la comunidad de Pindilic, que es una de las parroquias de Cantón Azogues, provincia Cañar. Estamos justo en las afueras, en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Sangay, que está por allá, y el nuevo Parque Nacional Río Negro Sopladora, que está justo al otro lado de este valle. Y la función de estos elementos, aquí ya ve que el propietario ha sembrado algunos árboles a la línea topográfica. Su función es para retener suelos, también para mejorar los suelos, sembrando algunas especies que son fijadoras de nitrógeno, por ejemplo, guardan humedad, etc. Ayudan a prevenir derrumbes y la erosión crónica de suelos. También la función de sembrar especies locales y nativas, como esta que se llama rañas localmente, es una viburno, su género científico. La función de sembrar especies como esta es que son comestibles para las vacas y ayuda a mejorar su dieta, que no sea solo pasto, 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 que se tiene que mejorar con balanceado, etc. No, la idea es sembrar plantas que a la vez le sirve a la vaca y también ayuda a restaurar corredores forestales, o sea, franjitas de bosque en este paisaje muy, muy impactado por la actividad de los seres humanos en abrir más y más potreros. Yo he recorrido algunos lugares, al menos en Ecuador he recorrido todo, he dedicado a muchos trabajos, he entendido muchas cosas, pero generalmente yo siempre he estado allegado a la naturaleza y me ha gustado y veo que a cada persona, a cada ser humano, este llamado a cuidar la tierra es cuando su íntimo, su ser, le diga esto debes hacer. Yo me di en cuenta cuando el ganado come otra clase de, llamemos, arbustos, come hojas. Entonces, y alguna vez esto hice de prueba con los cuyes. Y los cuyes cuando comen este tipo de hojarasca, este tipo de especies, en el cuy cuando uno se consume la carne es más sabrosa, ¿no? Imagínese si algún día hubiese una categoría de leche producida en esta zona de una manera orgánica, sin los antibióticos, sin el balanceado, sin los abonos químicos en el pasto. O sea, imagínese si lográramos eso. Pero esta leche, mientras más cantidad de ganado tengan, con mayor hacinamiento, más estabulado, con mayor genética, más mejorado, es la mayor intervención de químicos. Y la mayor intervención de químicos, las vacas, igual que las personas, les dan enfermedades terminales y tienen que estar con antibiótico y antibiótico y antibiótico. Y a la final esa leche consume, va a la planta y consume. La idea es que vaya mejorando la calidad de leche que están produciendo las vacas, que eso nos mejora la salud. También ir mejorando la calidad de agua que va pasando de estas tierras en su camino hacia los ríos y hacia el mar, ¿no es cierto? De ir conservando el suelo que está aquí, que no se vaya lavando, que no estemos degradando los suelos conforme pasen las vacas cada vez, ¿no es cierto? Claro. Entonces es todo un proyecto integral. Ahora eso tiene que venir cuando su íntimo, cuando su ser diga, tienes que hacer esto. Después lo que ya está enfermado, después lo que está a lo mejor con cáncer al pulmón, después lo que está con tal vez jodido el tiroides, cuando están ya con el diabetes, cuando están ya con enfermedades, muchas veces cuando ya es tarde, cuando ya las enfermedades terminales estén avanzadas. Por lo general, en los márgenes queremos sembrar las plantas que son comestibles porque cuando ya sean grandes, las vacas podrán pasar así comiéndose de las hojas, ramoneando un poquito de estas plantas. En cambio, en medio queremos ya establecer
una fila de lo que son árboles que van a ser grandes, que tienen múltiples usos. Algunos son maderables, algunos dan frutos, como el nogal, que vemos un poquito más abajo. Otros son especies claves para polinizadores, claves para pájaros, colibríes, etc. Y ve esa motivación en los jóvenes de hoy. Les ve en ellos el interés o la motivación de seguir cuidando la tierra. En general, en los jóvenes existe mucha influencia, como ser de los medios de comunicación, mucha influencia de otras culturas, que ser de las culturas únicamente de la ciudad, la cultura del consumo, del derroche, una influencia que cree que el joven, únicamente terminando su bachillerato, va a conseguir trabajo. El terminar el bachillerato no es una garantía. Sí, necesariamente tenemos que aprender, pero no es una garantía que pueda trabajar y que pueda superar. Una garantía es, de muchacho, de joven, manejar las dos cosas. El uno, trabajar, aprender a tener habilidad en las manos, habilidades de cómo emprender, cómo qué hacer. Y la otra es también lo que decía, filosóficamente ver cómo, bueno, qué hacer, no estar tan con el espíritu dormido. Es que no hemos llegado a acercarnos mucho a la aplicación en las universidades acá en Ecuador. Estamos con estudiantes que están muy, muy motivados, pero a veces les falta en llegar a hacer un estudio o una tesis que sea aplicable, que sea de utilidad para el campesino, para la gente que está en el campo, ¿no es cierto? Que integre, como usted dice, los saberes ancestrales, a ponerles a la prueba, así junto a las técnicas modernas. Como claro, usted dice. Ajá. Sí, los unos a lo mejor produciendo, haciendo las plantas, los otros financiando, los otros sembrando, tal vez los otros cocinando el almuerzo para dar a las personas. Entonces, pero todos tenemos que hacer. Y todos tenemos que hacer una minga, lo que se dice, para cuidar. Sí. Entonces, y eso es cuando cada persona despierte su íntimo, su ser, vea que ese es conveniente. Don Pancho, una persona de edad que también ha trabajado, compañero, colabora. Con él hemos hecho algunos trabajos aquí, como si arriba la siembra, eso. Tenemos todo el trabajo. Entonces la idea de estos elementos silvopastoriles es contrarrestar la erosión de suelos, la fragmentación de bosques, ayudando a crear nuevos corredores para la vida silvestre de los parques nacionales y las otras áreas naturales en esta zona, y a la vez ayudarle al propietario. Entonces la gente en esta zona, hay comunidades mestizas, hay comunidades quichuas, y la ocupación dominante es la ganadería. Entonces nosotros estamos tratando de colaborar con nuevas técnicas de ganadería sostenible y climáticamente inteligente. Esas son las funciones de nuestro proyecto de hoy. Estamos trabajando justamente con varios señores promotores comunitarios ambientales de la microempresa asociativa Cutín, que están colaborando con nosotros, también el propietario y sus ayudantes, junto con nosotros de Fundación Cordillera Tropical y algunos practicantes de las universidades de Cuenca que están trabajando con nosotros. Y algunos voluntarios. Sí, gracias a todos. Oh, de nada. Está mi tierra linda, el Ecuador tiene de todo. Esta mi tierra linda, el Ecuador, viene de todo. Esta mi
Ecuador. Esta mi tierra linda, el Ecuador, tiene de todo. Esta mi tierra linda, el Ecuador, tiene de todo. Ríos, montes y valles, sí señor, y minas de oro. Ríos, montes y valles, sí señor, y minas de oro. Se parecen lirios y rosas, y sus hombres son bravos, sí señor, y muy celosos, y sus hombres son bravos, sí.